Vamos a comenzar acá la historia de Hanna. Justamente estamos con ella ahora. ¿Qué tal viaje? Bien, bien, todo bien. Estoy ¿nerviosa? Muy nerviosa, sí. ¿Muy, muy nerviosa? Sí, sí. Bueno, de todas maneras, vamos a compartir un poco tu historia con la gente, porque todos están pendientes de lo que... ¿Tú a qué vienes a Bogotá? Cuéntame. Yo nací en Bogotá en 1982. Uh-huh. Sí, y fui adoptada por americanos. Me crié en Nueva Jersey. Uh-huh. Y ya estoy en Los Ángeles ahora y un amigo mío... ¿Te acompaña? Sí, sí, sí. ¿En este viaje de regreso? Pero me dijo como hace unos meses que, oye, hay un hombre en el internet, se llama el Busquer Personas, uh-huh. y creo que él te puede ayudar. Y ahora estamos aquí. Has confiado totalmente en mí, has venido a Bogotá para que busquemos a tu madre biológica. Sí, sí. ¿Cómo ha sido tu vida, Hanna? ¿Tu vida ha sido muy bonita? Feliz. Bonita, una feliz. Bonita. Sí, mis padres me daban todo lo que quiero y muy feliz, muy feliz. Sí. Tengo un hermano también, uh-huh. que fue adoptada de El Salvador. ¿Ya? Y sí, una vida muy, muy feliz. ¿Cómo te sientes ahora con este viaje de regreso al pasado? Que de una manera estás regresando 37 años atrás, ¿cierto? 36. Sí, sí. Yo estaba aquí hace 14 años, yo estaba en Bogotá y a regreso ahora es muy importante y estoy bien nerviosa y no sé, vamos a ver lo que yo no sé. Lo que pasa, ¿estás preparada para todo tú? Sí, sí. Vienes con el corazón para todo. Abierto a lo sí. que venga, uh-huh. ¿sí? Sí, sí. Esta es la historia de Hanna. Hanna se puso en contacto con nosotros y yo realmente le ofrecí... acompañarla en este viaje de regreso al pasado. Son 37 años o 36 años, ¿no? Sí. Que ella realmente no sabe nada de su familia biológica y lo que quiere es encontrar a su madre. Sí. Esperamos resolver, esperamos tener una historia con final feliz como muchas veces hemos logrado. Así que, nada, un fuerte abrazo y nada, nos vamos en búsqueda de la madre biológica de Hanna. Espero concluir la historia, espero decir también esta vez misión cumplida. Gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos desde acá, desde Bogotá, Colombia, para el mundo. Soy David Nostra de Busca Personas y la búsqueda ha comenzado. Gracias. Nosotros hemos preparado un poco ciertas cosas, ciertos detalles. Todavía no tenemos la información final. Ok. Pero vas a conocer a una persona. Ok. Que conoció a tu madre. Ok. ¿Ya? Que podría ser la pista importante. Sí. Para que nos lleve, ¿cómo se llama tu mamá? Clara Inés Sainz. Clara Inés Sainz. Sí. ¿Tú nunca la has visto? Nunca. Bueno, tengo una fotocopia de su cédula. ¿Ya? Pero eso es todo. ¿Qué es lo que esperas tú? ¿Qué es lo que puede pasar ahora? Que ella me quiere conocer. Solamente eso. O alguien me quiere conocer. Que te quieran conocer. Quizás una tía, un hermano, un familiar ¿con eso que me quiere conocer? Y si las cosas no resultaran como esperamos, ¿te conformas con eso? Sí, ya estoy caminando en fe. Lo que va a suceder, va a suceder. Lo que pase, vendrá. Camina a ver conmigo, vamos caminando. Vamos acercándonos. Hola. ¿Quién crees que puede ser? No sé. ¿Ah? No sé, no sé. ¿No sabes? A ver, vamos a acercarnos un poquito más. Ok. Esta señora dice que conoció a tu mamá. Sí. Sí. Wow. Chévere. A ver, y acércate y abrázala. Abrázala. ¿Cómo estás? Bien, un placer. A ver, pregúntale cómo se llama. Clara Inés Sainz. ¿Es tu madre? Ay, ¿es Natalia? Ella sí. Es Natalia. Ay, Dios mío, ¿cómo crees? Dios mío, ¿cómo llegó aquí en Colombia? ¿Cuándo, mi amor? No hay nada que perdonar, no hay nada que perdonar. No hay nada que perdonar. No hay nada, no hay nada, no hay nada.
No. No. Ay. No, 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 no te llores, no te llores. No, no hay nada que perdonar. No tengo, no, no estoy enojada contigo, nada, no, no tengo rencor hacia ti, nada, nada, nada. No, 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 estoy muy feliz, estoy muy feliz. Sí, 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 sí. Ay, que le pido a Dios que eso saliera de ti, Natalia. Madre e hija se abrazan luego de 36 años. Con este fondo terminamos esta historia, este reencuentro en Bogotá luego de 36 años. Hanna y Clarinés se logran... Sainz. Clarinés Sainz, así es tu nombre completo, yo lo sé. Y tú, tu nombre original era Natalia. Sí, sí, sí. Natalia Sainz. Así que esta historia termina acá en las calles de Bogotá, en algún lugar. Todos emocionados porque definitivamente, ¿qué tal? Dios los bendiga. Sí, ¿qué sí, quieres sí. decir? Algo, dilo en inglés si quieres, tú que es más, más gringa. Thank you so much to David, like this is incredible. You do wonderful work. This is a wonderful day for me. Fue una sorpresa muy linda de Natalia, mi propia hija. Yo soy la madre de ella, pero sufrió mucho porque la ausencia de que se fue niña. Para mí fue terrible, yo le pido a Dios que algún día apareciera y el Señor me hizo un milagro, gracias a mí. Ay, esto es terrible, Natalia, yo no puedo creer que el ser querido llegó aquí. Estoy aquí ahora, estoy aquí. Estaba sola, con mi muchacho. Luego de 36 años terminamos con este abrazo en las calles de Bogotá. Y podemos ir nuevamente, misión cumplida, otra historia que llega al final. Natalia soñó muchas veces con este momento, lo mismo que su madre. Este abrazo, del cual somos testigos presenciales y privilegiados. Muchas gracias a todos. Realmente felices de poder decir misión cumplida en Bogotá, Colombia.